Y ya estoy transmitiendo en vivo por YouTube en estos mismos momentos. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene YouTube? Que YouTube tú te puedes rezingar en la madre de cualquier perro gusano. Que en YouTube tú le puedes cantar las cuatro verdades a todos estos gusanos. Y no pasa nada. Porque yo sé que estos gusanos son mamalones todos, son llorones. Y entonces van a querer ir ahí con YouTube y a quejarse. Ay, Roberto, mira, Roberto está diciendo que la revolución es invicta. Hay algo, YouTube, haz algo, YouTube, haz algo, YouTube. Y YouTube te va a decir, váyanse para casa de la pinga. YouTube le va a decir, váyanse para casa de la reputa de sus perras madres. Aquí no quiero chisme ni brete. Esto es libertad de expresión. Ahora tú dirás, Roberto, ¿cuántos espectadores ahora mismo tú tienes? Bueno, mira, yo tengo ahí 5 espectadores en estos momentos. 7, subió a 7. Ahí lo dice, ahí miren, ven, la cosita que está arriba, el hombrecito, 7, y hay 4 me gusta. Hay 6 personas. Entonces, esta es mi plataforma. Yo empecé en YouTube. Las cosas se me complicaron en Facebook por el sentido de todos los chivatones que hay aquí. Entonces, vamos a decirle la verdad de otro color. Yo no nací para una página de Facebook. No es que no nací. Es que ya me siento incómodo en una página de Facebook. Yo necesito tener un canal. Yo necesito tener un canal. ¿Y cuál es el canal? Lo vamos a meter en YouTube. Mira, hay 3 espectadores. Mira, hay 2 espectadores en estos momentos. Y a medida que se vayan sumando la gente, ahora hay una cosa interesante. Cada vez que yo vaya a transmitir en YouTube, lo voy a avisar por Facebook, por esta página. Es decir, que si voy a empezar a transmitir a las 8, yo le voy a decir a todas las personas, señores, estoy a las 8 de la noche por YouTube, en vivo. Mira, ya tenemos 14 personas aquí en YouTube y 11 me gusta. Y a medida que ustedes vayan conociendo el canal, ahí les puse el link, entonces más personas se van a conectar. Esas 11 personas estaban aquí en Facebook, fueron para allí y ya se dieron cuenta. Dice, Roberto, no te encuentro en YouTube. Juliet Puente Vizcay, qué sencillito, amor mío. Nada más tienes que dar clic en uno de mis links que hay en esta página, el cual dejo bien claro cuál es mi página de YouTube. No nos atormentemos, señores. Esto es lo más fácil que hay. Dale clic a la publicación que digo que me voy, que ahí lo pongo bien claro y te va a llevar despacito, tranquilito. Y después que estés ahí en la página, nada más tienes que ponerte suscribirte. Y cuando te suscribas, automáticamente te van a salir las notificaciones en tu teléfono cada vez que yo haga un video en vivo. Pero ¿dónde explica cómo se llama el canal? Señor, el canal lo voy a poner en otro link aquí. 2 publicaciones que hice hoy, ya puse el link. Ahí está el link. En este video lo voy a poner arribita el link. Hermano, yo tengo 10º grado. Ustedes tienen más grado avanzado que yo. Esto no tiene ciencia. Mira, ya tenemos 10. Esto no tiene ciencia y 18 me gusta. Tienes que darte suscribirte al canal. Es más sencillo que Facebook. Ahí mismo te pone suscripción. Y este video que estamos haciendo ahora mismo, déjame poner acá. Lo estamos haciendo en vivo. Esto es en vivo, mira. Es igual que Facebook. Y pueden comentar. Mira, yo un comentario aquí, Robert. Aquí podemos poner el dedo, no puedes bloquear. En efecto, dice Onaxi. Aquí, mira, aquí personas comentando, mira, los comentarios salen ahí. Las personas pueden comentar. Pero aquí el problema es que ya no me van a poder poner el dedo. El dedo se lo van a tener que virar y metérselo en el culo. Sí, metérselo en el culo, olerlo y chuparlo después. Aquí nadie me puede tocar ya. Mira los comentarios de las personas, mira. Porque ya se acabó el abuso con Caruso y con el buzo. Como si entran 4 o 5. Si yo lo que más disfruto es la libertad de expresión, hacer mis videos, mis directas, me da igual. 4, 3, 20, 80. Es igual, man. Para mí es igualito.
lo que a mí ya nadie me ultraja. A mí ya nadie me puede ultrajar por gusto, porque ha visto que esto es por gusto. Usted hace un video y salen 30, 40, 150 malandrines de estos gusanos y te ponen el dedo y ahí te quitan la directa. Los perros de Facebook no están investigando qué tú dijiste o no dijiste. Esto es una cosa mecánica. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar con la libertad de expresión? Luego, no te puedes quitar la ropa aquí en YouTube porque te van a llevar del aire. Pero como yo no soy un pornográfico, ¿eh? Como yo no soy un pornográfico, tampoco puede estar arrebatado diciendo, no. Ustedes saben cómo es esto, hermano. Mira, aquí yo estoy haciendo dos videos en vivo ahora en estos momentos. En estos mismos momentos. Le voy a presentar a Facebook, YouTube y a YouTube, Facebook. A ver, YouTube, te presento a Facebook. Facebook, te presento a YouTube. Díganse algo. Díganse algo ahí los dos. Los dos se están viendo ahí, ¿ven? Sí. ¿Cuándo vamos a empezar esto, Roberto? Lo vamos a empezar a partir del lunes. Así que todavía voy a hacer algunas directicas aquí en Facebook. Hasta el lunes. El lunes ya arrancamos. ¿Por dónde? Por YouTube. Estoy más tranquilo, de verdad. Esto es mucho más tranquilo, más pausado. Muy tranquilito, hermano. Te olvidas de que hay personas. En YouTube tú haces los videos y parece que te lo estás haciendo tú solo. Y eso es lo que me gusta a mí. Yo solo. Este es mi mundo. Mi mundo, mi propio mundo. Sin creerme personaje. Y sin creerme que soy un artista, porque no lo soy. Y sin creerme figura pública, porque no lo soy. Hay otros por ahí que dicen que ya tienen personajes aquí en el Facebook. No. Esto es un canal para la información. Esto es un canal para informarnos. Mira, tenemos 11 espectadores aquí. Qué bonito. Y lo rico que tiene YouTube también, ¿sabes una cosa que? Te lo voy a decir bien bajito. Que lo puedo bloquear. Y cuando aquí, lo interesante de esto es que cuando yo te bloqueo aquí en YouTube, más nunca puedes verme mi perrísima cara. Más nunca. Tienes que hacerte entonces una cuenta en YouTube, y eso es más pesado que hacerse una cuenta en Facebook. Así que de un solo zarpazo aquí, acabo con todos estos gusanos. Además, en YouTube, yo no quiero gusanos. El perro que vaya allí ahora a YouTube con un lenguaje que no me guste, ese se va, porque ya veo que son unos masoquistas y están atrás de ti. Y eso a mí no me parece. Mira, ya tenemos 13 espectadores aquí en nuestro nuevo canal de YouTube y tenemos 106 en Facebook. Qué bonito ha estado esto. Me gusta, mira, estoy haciendo... tengo 14 ya. Aquí tengo 14. El canal también te lo pueden cortar, Víctor Alexander. El canal no me lo pueden cortar. Porque YouTube no es Facebook. Roberto, te está contagiando, no es Facebook. No, aquí investigan, miran, y si no hay pornografía, ok. Actos violentos, ok. Aquí estamos, hermano. ¿Cómo se llama el canal? Roberto García Cabrejas. Mi nombre, Roberto García Cabrejas. Arriba de este video, hoy voy a poner el link. Pero aparte, en otras publicaciones que tengo en esta página, arribita, está el link. ¿Ok? Dice Tony Gallardo, Robbie, estamos en YouTube. Por supuesto. Mira, por ejemplo, aquí puedo denunciar, quitar y hacer lo que me da la gana con cualquiera de ustedes. Esto es en YouTube. Que quiera. Mira qué bonito está esto. Bloquear temporalmente al usuario. Oye lo que te pone YouTube. Es decir, cuando tú tienes un tipo que te está jodiendo no, que dice malas palabras. No es lo mismo que en Facebook. En Facebook, puff, tú le das un garnatón y lo bloquea. Pero aquí tú tienes varias opciones. Y te voy a mencionar las opciones, por ejemplo. Esto es Tony Gallardo. Esto es un ejemplo que hemos tomado con Tony Gallardo. Que Tony Gallardo no ha dicho nada. Pero por ejemplo, está una que se llama denunciar. Otra, quitar. Otra, bloquear temporalmente al usuario. Otra, bloquear definitivamente. Y hay otra que dice agregar como moderador. Así que también podemos agregar moderadores. Tengo entendido que a partir del mes que viene, YouTube
incorpora eso de las asistencias en vivo. Es decir, cuando tú estás haciendo un video en vivo, tú puedes invitar a una persona y la persona te sale, siempre y cuando la persona tenga un canal en YouTube. Así que vamos a hacerle la competencia a Facebook. Muy bonito esto. Y además, déjame ver. Oh, mira qué bonito. Hasta mira, hasta tengo cositas también, mira. Mira qué bonito. Hasta lucecita. A ver. Esto está pícaro, pícaro. Esto está sangrón, sangrón. Mira qué bonito estoy. Y me puedo dar diferentes. Oh. Dice Álvaro Álvarez. Robert, yo te puedo ver por aquí porque yo no tenía Facebook. Mira. Y aquí están todos los comentarios de las personas. Mira. Hey, más bonito las personas que comen. Ay, qué bonito está esto, hermano. Qué chulada, hermano. Déjame ver. Mira, hasta me pongo en blanco y negro. Mira. Esto es una chuladaza. Bueno, Roberto, no es para tanto. Ok, no es para tanto. Bueno, ok, está bien, no es para tanto. A ver. Programa, mostrar mensaje de chat en vivo. Puedo mostrar también mensaje de chat en vivo. A ver qué más puedo hacer. ¡Puedo compartir! Vamos a ver, puedo compartir al mismo tiempo. Y en Facebook. A ver. A ver, puedo compartir. Por ejemplo, voy a compartir ahora en mi biografía. En Roberto García Cabrera. ¡Buf! Ya compartí. Estoy publicando y a la vez pueden ver mis videos en vivo también por Facebook, pero desde YouTube. Dice Yulén Puente Vizcay. Robert, muchos dicen que no se puede comentar. Bueno, Yulén, yo no sé quiénes son esos muchos, la mía, pero aquí la gente está comentando. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Y qué es lo que es eso, Yulén? Esos son comentarios, Yulén. ¿Qué pasa, la mía? ¿Quién dice que no se puede comentar? Tienes que suscribirte al canal para comentar. La gente comentando ahí, mira. ¿Cuáles son los temas que va a hablar en YouTube? Vamos a hablar de diferentes temas. Incluso vamos a calentar en YouTube también. Pero vamos a hablar de política. Vamos a hablar sobre Cuba. Vamos a hablar sobre otros temas. Muchos temas. Deporte. Yo tengo para eso. Yo tengo para poner bien zaroso el canal este. Yo tengo para eso. Yo tengo temas. Yo tengo reparto. Y tengo también para calentar. Así que podemos hablar de una pila de cosas. Podemos hablar del reggaetón, de la música, del huracán, del terremoto, de la nave espacial, no sé, de los extraterrestres. Podemos hablar de todos los temas, el tema que venga, el tema que esté a colación, el tema que esté en el puntero. Así que podemos, mira, hay 16 personas ya, mira. Robert, estás un paso adelante de todos esos muertos, dice Álvaro Álvarez. Vamos a empezar. Yo tenía que haber despuntado hace rato en esto. Pero hay una cosa, hoy fue el detonante. Me pusieron un castigo de 30 días a mi página principal de Facebook. Y aparte, ¿saben lo que hicieron? Me quitaron un video donde no dije ni una sola mala palabra. Y yo dije, Roberto, loco, ¿hasta cuándo tú vas a estar comiendo pinga aquí en Facebook? Facebook es para minoría. Tú necesitas mayoría, loco. Tú necesitas despuntar. Tú necesitas pasar la raya blanca y salir primero de la meta. Eso es lo que tú necesitas, loco. Tenemos 16 personas en YouTube. ¿Eh? Ahora me van, dice 16, no, 92, Roberto, dice Alberto Pérez. El hermano, veo 16, ¿cómo que 92? Veo 16 arriba ahí en YouTube. No sé por qué me da 16, quizás porque no sean amigos míos. Pero eso es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hablar de América Latina, del mundo, de Europa. Aquí vamos a hablar de los mocos. Aquí vamos a hablar de chingazón. Aquí vamos a hablar de templazón. Aquí vamos a hablar de Fidel, que está muerto. Aquí vamos a hablar de Raúl. Vamos a hablar del pueblo cubano. Aquí vamos a hablar de los que nos dé la gana, hermano. Pero con libertad. Eso es lo que yo quiero, libertad. Y Facebook a mí no me da libertad. Facebook me tiene preso. Facebook es una plataforma de esclavo y yo dejé de ser esclavo. Me quité mis cadenas. Ya me quité mis cadenas para la pinga. Y coño, y quieren que diga una cosa. Y que tenía un deseo enorme, grande de decirlo. Me rescingo en Facebook. Me rescingo en
todos los hijos de puta que también me ponen el dedo. Eso yo lo que tenía por dentro. Y ya lo puedo decir. Ya lo puedo decir. Qué grande era Robert. Eres grande, hermano. Estoy satisfecho, hermano. Estoy satisfecho. Hoy soy un hombre satisfecho, hermano. Ya me quité las cadenas. Me quité las cadenas de la libertad de expresión que me ataban. Sí, hermano, sí. ¿Quieren que le dé un consejo? Sigan mi ejemplo. Si quieren ser libres, si tienes un temor que pusiste algo, posteaste algo y tienes un temor que los envidiosos te pongan el dedo y Facebook de un soplazo te lo quite, sin investigar, sin nada, sigue mi ejemplo. Así que, señores, nosotros seguimos con nuestros besitos filipinos, con nuestros desmayos, con el patacón pisado, con él diciendo que no, con el abrazo del oso, con la vida no es problema de solución. Aquí no ha cambiado nada. Aquí lo que hemos cambiado es de casa. Sí, hemos cambiado de casa, que nos hacía falta cambiar de casa. Las manitos para arriba seguirán. Todo seguirá, señores. Y el que no quiera ver, el que no quiere, se le resulta muy complicado ver mis videos en YouTube en vivo. Esto tiene retransmisión igual que las mesas redondas. Además, yo voy a compartir el video en vivo para Facebook. En este caso no me da la oportunidad de compartirlo para la página. Voy a ver si hago unos ajustes, pero sí lo puedo compartir para mi nick principal, Roberto García Cabreja. Estamos. Llénenme esa pantalla. A ver, dice, lo que quieran denunciar, toquen la pantalla a la derecha, arriba y sale. Dice Silvito el Libre. Que los que quieran denunciar, él no sabe que lo vamos a bloquear. Ya el primer bloqueado, Silvito el Libre. Dice, entonces dice, Silvito el Libre, dice, mensaje borrado por Roberto García. Mira qué cómico, Lu. Mira qué cómico, Bob. Mira qué cómico, Bobby. Mira, el primer loco que entró, denunciar. Y vienen, y óyeme, y son tan infelices que no tienen vida y van a YouTube. Ya empezó el primero a denunciar. ¿Te das cuenta que esta gente no tienen vida? Hermano, esta gente no tiene vida. Dios mío. Uf. ¿Qué podemos hacer con esta gente, loco? Que sigan ahí pataleando en su rabia, en su frustración. Qué grande eres, Robert. Tú eres grande, el hermano. Estás creando un precedente aquí. Tú estás creando un precedente aquí en las redes sociales. Tú estás creando un precedente, loco. Indiscutiblemente, tú estás creando un precedente. Y le voy a mandar un ramo de flores hoy a todos esos. Yo los enterré en Facebook. Ustedes no me enterraron. Yo los acabo de enterrar a todos ustedes en Facebook. Señores, para las personas que llegaron tarde, mira, estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Mi nueva plataforma a partir del lunes. El link aparecerá en este video o en esta página. Ay, qué bonito estoy. Qué bonito estoy. Me siento bien. Robert, no le hagas caso a los haters. Tú eres el tipo ahí, no le guste, bloquea. Bloquea eso. Ay, papi, déjaselo. Y Yanio va a seguir transmitiendo aquí. Y nuestra hermana de la religión también. Y yo también. Yo no voy a transmitir aquí, señores. Yo voy a compartir mis videos de YouTube. Me tienen que entender, pero a mí nadie más me pone el dedo. Así que ya estamos aquí, Robert, dice Iván Estrella. Y a partir del mes que viene ya podemos invitar a las personas en YouTube, en cámara. Dice, ya no me salió también la notificación. Dice, mano, ya me salió también la notificación de video en vivo. Mira, mira todos los comentarios que tenemos ya. Mira, sí se puede. Ya hay notificaciones. Claro que sí se puede. Sí se puede. Ahí está todo. Tenemos 35 me gusta en este video nuevecito de YouTube. Y qué bonito estamos. Dice, pero manda saludos, Robert. Dice, saludos para YouTube. Estoy en YouTube. Saludos para Kimba, para que suene. Para Iván Estrella, para Tony Gallardo,
para Yankee Cristiano Ronaldo 7. Saludos para Carelis Díaz, Sayuri Correa. Saludos para Sayuri Correa de España, Iván Estrella, José Fernández, Álvaro Álvarez, Kimba Pa' Que Suene, Aleiser Martínez, José Fernández, Gillian Pérez, Yanesi Sánchez. Amplía la pantalla. ¿Cómo amplío la pantalla? Bueno, ¿tengo que ponerlo así? No. Yo le digo después cómo la talla esta, ¿ok? Leticia Pérez, Aleiser Martínez. ¿Cómo se comenta en YouTube? Bueno, gente, un saludo y recuerden que a partir del lunes, estamos aquí transmitiendo todos mis videos por YouTube. Si quieres seguirme, busca arriba de esta página el link de mi canal en YouTube, Roberto García Cabreja, y solamente tienes que darle clic en suscribirte. Cuando le des clic a suscribirte, ya eres un ganador igual que yo. Eres un perrísimo ganador igual que yo. ¿Por qué? Pues nos quitamos las cadenas de la libertad de expresión. Esa que tanto Facebook, con sus estupideces de normas comunitarias, y ustedes quisieran ver cómo están corriendo los videos aquí, de muchachitas jalándose las greñas, tipos decapitados. Esa señora por allá hablando sus pendejadas, que no se saca el pene de la boca. Es increíble, loco. Es increíble. Bueno, estamos haciendo nuestro primer desmayo en YouTube. Ay, qué rico. Y un Michael Jackson también. Y besito para adelante. Bendita para adelante. Explosión al final. Besito filipino. El abrazo del oso. Diciendo que no. ¿Cuántas cosas tenemos? Patacón pisado. Lo tenemos todo aquí, hermano. Aquí no ha cambiado nada. Creo que cambiamos de formato. Nueva casa. Ay, qué bonito. Qué bonito. Manitos para arriba. ¿Ok? Y recuerden, cada vez que vaya a transmitir por YouTube en vivo, se lo voy a dejar saber por esta página. ¿Ok? Ejemplo. Señores, me conecto a las 8 horas del este. ¿Ya saben que estoy por dónde? Por YouTube. Y les voy a dejar el link para que no se les olvide. Bueno, gente, recuerden que la vida no es problema, es solución. Y vamos a cortar a la misma vez. Transmisión en Facebook, transmisión en YouTube. Y mira qué bonito estoy, mira. Mira qué bonito estoy, mira. Mira ese pechazo, mira. Mira ese pechazo. Mira ese candazo, loco, mira. Mira ese pechazo y mira ese candazo. Estás puti puti, estás loco, estás riquito, estás rico, papi. Estás muy rico tú. Ok. Ahí. Adiós a mis envidiosos. Nos vemos.